Acabamos de entrar al jardín, un sitio súper turístico aquí en Marrakech. Y ya les voy a contar una anécdota súper chévere. Resulta ser que, bueno, ustedes saben que yo tengo mi carnet de periodista, mírenlo. Yo tengo tiempo que no lo uso y bueno, pregunté si me dejaban pasar gratis como periodista y me preguntaron dónde trabajaba. Yo les dije dónde trabajaba, obviamente yo no estoy trabajando como periodista como tal, pero tengo mi carnet. Les dije dónde trabajaba, me imagino que creyeron que era una revista porque me dijeron magazine y yo dije sí y ya, pasé. Así que si tienen su carnet de la Santa María o de cualquier universidad donde estén, acuérdense que les sirve para todas partes. Y de hecho este está vencido, tengo que renovarlo. Lo que pasa es que obviamente no he ido más a Venezuela, pero yo no le mostré este que dice que se vence, sino que le mostré este. Matías está en su mundo, señores, ya se olvidó de mí. Esa es Phoenix canariensis, esa es de las Islas Canarias, nativa de las Islas Canarias. Esta es Phoenix dactylifera, la que produce los dátiles que nos comemos todas las mañanas en el Riad. Y se reconoce la dactylifera de la canariensis, pertenecen a la misma familia de las fénix. Pero la dactylifera, amor, está más despelucada. ¿Cómo se dice? ¿Cómo despelucada? Sin ramas. Concentración de hojas. De hojas. Menor. Despelucado. ¿De dónde sacaste eso de despelucado? Yo no sé. Rato camina que camina, tenemos lo que tenemos es un mapita. Nos han dicho que no le preguntemos mucho a la gente porque capaz que te meten por unos laberintos raros y luego te quitan dinero, etcétera. Entonces estamos pendientes. Miren las entradas como son. O sea, esto es Marruecos, es África, es Noráfrica, pero en verdad es como estar en un país, bueno, es un país árabe prácticamente por todos los años de invasión árabe que tuvieron. De hecho se quedaron con la religión, son musulmanes. Y aquí hablan francés y árabe, imagínense. Tenemos que volver al hotel ahora. Nos quería cobrar 50, entonces le dijimos que no. Porque, o sea, 50 es la moneda de aquí de Marruecos. Y 50, no me acuerdo el nombre ahora, son 5, de la moneda de Marruecos son 5 euros. Nos dijeron que siempre tenemos que regatear aquí porque si no te sacan un ojo de la cara. Y ya nos habían cobrado que sí, 5 euros, 50. Para ir a una distancia súper larga, o sea, como a la otra parte de la ciudad. Y ahora que estamos más cerca, no vamos a pagar eso. Así que vamos a ver qué encontramos. Tourne marroquí bleu. ¿Y sí? Carón. No entiendo nada. Carón 5. Carón 5. No le metí. ¿Pueden hacer carón 5? Yo soy estudiante. Está diciendo que es estudiante y que no tiene plata. ¿Sí? Hotel. Riad, Luis. Bueno, nosotros nos habían dicho que no le hiciéramos caso a nadie que nos quisiera meter por los laberintos, algo así, y que nos dijeron que cuidado con los taxis, que agarráramos solo el taxi del hotel. Pero ya que estábamos por la calle y queríamos irnos, le preguntamos, agarramos un taxi, sí, ahorita ya lo vieron, y el tipo nos dejó botados aquí, que por aquí no es la calle, o sea, quizás está cerca, pero no sabemos. Y cuando nos dijeron que nos bajáramos del taxi, había otro tipo, y el señor, y que no, bájense con él, que él los va a llevar por una calle toda estrecha. Y yo como que, mira mi amor, siéntate aquí. Y no, nos bajamos y ahorita estamos preguntando a la gente de las tiendas así y vamos a tratar de llegar. Pero bueno, todo bien, pero hay que estar pilas. Estamos tratando de salir del laberinto, no logramos encontrar como la dirección. Pero bueno, esta plaza que está allá, donde les mostré, es una de las plazas principales de aquí de Marrakech, donde recomiendan que la gente venga y dicen que es uno de los lugares más ruidosos de todo el mundo. Vamos a venir en la noche porque me dijeron que había que venir y comer en uno de estos restaurantes que están arriba. Y ahorita me pasó una locura, que por eso nos fuimos, que una tipa me agarró por la muñeca. O sea, me empezó a hablar y que, ay, ¿tú de dónde eres? Y yo como que, no, porque hay que ignorarlos, pero la tipa era simpática. Eso... me agarró por la muñeca súper fuerte y yo no la quité porque pensé que me iba a doblar la muñeca prácticamente para hacerme esto. Y yo le dije, no, no lo quiero, no lo quiero. Y me dijo, no, 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 me pagas lo que tú quieras. Y me empezó a hacer, pero me agarró fuertísimo. Y luego Matías le dio unas monedas, porque obviamente no le íbamos a dar 20 euros por eso. Y la tipa que eso no es nada, dame 30 euros, que no sé qué. Y yo, nosotros como que no. Y la tipa se puso y que eso no es nada, dame dinero, págame. Y nos fuimos, la ignoramos, la tipa se puso a gritar como una loca. Y bueno. Aquí primero, hola, con las cosas. La verdad es que qué cansancio después de que nos estafaron, caminamos por todo el laberinto, no sé qué, llegamos a pie, nos sentimos estresados durante un momento porque uno está acostumbrado al caos. Bueno, yo soy de Venezuela, obviamente no hay tanto orden como en Europa, y en Italia también hay como desorden, un poco así, pero Marrakech fue una cosa, o sea, fue la plaza que fue como una locura, una locura. Miren cómo me quedó la mano. Un asco total porque esto es bellísimo, pero ella no me lo supo hacer porque casi me rompe la muñeca y me empezó ahí a hacer cualquier cosa. Pero bueno, ya. Principal, estamos en Essaouira. Luego ya nos regresamos mañana como a las 4. Vamos a ver qué descubrimos en este sitio. Al final por este tour nos cobraron 115 euros entre dos. Es algo que pueden hacer hasta 5 personas por el mismo precio. Y bueno, lo más bonito ha sido hasta ahora el camino, porque nos fuimos parando. Vimos el corderito, vimos los camellos, vimos cómo hacían el aceite. Esta parte aquí ya está muy bonita. Recomendado para salir del caos de Marrakech. Me paré en un sitio donde hacen la henna para ver si arreglan este asco que me hicieron en contra de mi voluntad. Good than the first one. Thank you so much. So much better. Bueno amigos, y eso fue todo por esta edición marroquí. No olviden suscribirse justo aquí donde les va a salir un foto de perfil. Denle clic, es demasiado fácil para que siempre puedan ver mis videos. Si les gustó este video, acuérdense de darle like y compartirlo. Muchos besos.